الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Muy buenas noches, y está viendo y oyendo bien. Son imágenes de creyentes del Islam que muestran su fe en las calles de la capital cubana, en plena Habana. Un hecho sin duda diferente y sorprendente. Ya se anuncia además la próxima construcción de una mezquita en plena Habana Vieja. No será el primer templo de una religión poco practicada en Cuba. Hace varios años, Fidel Castro auspició una catedral ortodoxa rusa frente a la Bahía de La Habana. ¿Es esta una muestra de libertad religiosa? ¿Cuán fuerte es el Islam en Cuba? ¿Manipula el gobierno cubano la fe religiosa con intenciones políticas? Un tema para examinar con invitados que tienen bien frescas sus experiencias en la Cuba de Raúl Castro, la de hoy. Y desde Washington, hablando de otras cosas, tendremos a la congresista Eliana Ross Lehtinen para hablar de varios asuntos de mucho interés. Entre ellos, la última declaración de Hillary Clinton sobre Cuba, en la que se manifiesta a favor de los viajes de los estadounidenses a la isla. Escucharemos a la congresista Ross Lehtinen su opinión sobre las restricciones de viajes dictadas después de mucho pensarlo por el Departamento de Estado hoy contra funcionarios venezolanos. De estas sanciones, las primeras que la administración de Barack Obama impone a colaboradores cercanos de Nicolás Maduro, también hablaremos con dos reconocidas figuras políticas venezolanas. Y de la candente política nos vamos al cine. El tráiler de una película calificada como muy picante hace historia e impone el récord del año, al sumar hasta hoy 36 millones de visitas en la Internet. Si esto es solo el avance, ¿cuántos espectadores irán a ver 50 sombras de Grey, basada en la mundialmente popular trilogía literaria? Todo esto de inmediato en Ahora Conozcarás en Alta Definición, la buena costumbre informativa de la televisión hispana en los Estados Unidos. Con Oscar Asa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. اولا هذا يوم العيد للمسلمين وانا سعيد جدا باجتماع المسلمين الكوبيين في هذا المكان وهذا يؤكد على التلاحم والمحبه بين المسلمين وهذا مكسب للبلد يجب ان نحافظ عليه. Bueno, esto no es la Meca, ni es Yemen, ni es Sudán, es La Habana, donde pues recibimos estas imágenes insólitas y verdaderamente novedosas, inéditas, más bien. Tenemos con nosotros a Orlando Luis Pardo Lasso, a quien damos la bienvenida. Gracias por venir al programa finalmente, Orlando, y te damos la más cordial bienvenida. Escritor, artista, periodista independiente cubano, autor de los blogs Lunes de Postrevolución y Boring Home Utopics. Gracias. Y tenemos a Luis Eligio de Omni, director artístico de Omni Zona Franca. Conectado. Usted no es musulmán. No. Eso es una vestimenta artística. Es una vestimenta natural. Natural. Es mía. Original. Tiene que ver con musulmanes, tiene que ver con todas las religiones. O sea, es una especie de vestimenta ecuménica. Ecuménica, estás ahí. Omni Zona Franca. Orlando Luis, ¿cómo ves esto? ¿Qué quiere decir esta manifestación del Islam y musulmán en pleno Habana? Sí, bueno, y primero que todo me alegro, ¿no?, de que todas las religiones puedan tener en Cuba debieran tener en Cuba la cuota natural que provee la libertad de expresión en cualquier país libre del mundo. En Cuba, desafortunadamente, hay una larga data, no vamos a entrar en eso, en esa reconstrucción histórica de represión a la religión, que empieza por un Estado que cuando se constituye finalmente como una constitución socialista, de una república socialista, se declara ateo.
O sea, Dios es evidentemente enemigo de la revolución, enemigo del hombre nuevo. Ese Dios, la legislación atea, bueno, pues poco a poco por las conveniencias del capital, de las inversiones, de la imagen que tiene que dar La Habana cuando ya no hay campo socialista, se convierte en laica. Y a partir de ahí viene esa tensa relación a finales de los 80 cuando se crea una oficina del Partido Comunista de Cuba, el único legal además, para atender los asuntos religiosos. Realidad. O sea, hay una centralización. Y hoy está Caridad Diego al frente. Sí, de todavía está. Felipe José Carneado. Sí, es un cargo vitalicio, ¿no? Se reproduce la estructura central del Estado en cada una de sus instituciones. Mientras sea útil el funcionario y cumpla la labor fiscalizadora, bueno, pues ahí está. Los musulmanes, bueno, pues tienen ciertas características como religión que son ciertamente también preocupantes para el Estado, ¿no? Pero si logran de alguna manera, como pasó en su momento con los masones, como ocurrió con determinados estamentos y jerarquías de la Iglesia Católica, como ha ocurrido con las religiones afrocubanas. A eso iba. Cuba fundamentalmente continúa siendo un país sincrético. O sea, que la religión más numerosa es la santería. Bueno, los datos son complejos de saber, o sea, la palabra sincrético también borra las diferencias. Yo creo que en Cuba hay personas que son estrictamente católicos y no tienen nada que ver con las religiones afro ni con las religiones ahora musulmanas o judías. Hay una pequeña comunidad judía que fue, por cierto, desvalijada en los años 60 en Cuba, desprovista de sus propiedades. De 15.000 con la sinagoga que estaba en línea, llegaron a 1.500 apenas sí. Algunos años. Y precisamente hay un ciudadano norteamericano que sigue preso en la isla por ayudar a una comunidad religiosa, la judía, a comunicarse libremente en Internet a través de la sinagoga. Alan Gross. O sea, es bien polémica. En medio de esto viene un golpe de teatro, de efecto, pero que cada una de esas personas que están allí en esta manifestación de culto no tienen que ver con la política perversa que pueda ejercer o no la policía política o el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Estas personas, bueno, pues por primera vez porque existe la Casa de los Árabes en la calle Oficios de La Habana Vieja, donde los viernes al mediodía, pues ahí exclusivamente el personal diplomático, musulmán diplomático o estudiantes extranjeros que está en Cuba, puede ir allí a hacer estos rezos dentro de la institución. No los cubanos musulmanes, no la pequeña comunidad musulmán que hay en La Habana, que se calcula que sean de varios cientos o tal vez de un poco más de 1.000. Los cubanos no pueden ir allí. Se habla de 3.000, ¿no? Vamos a escuchar otro testimonio para escuchar entonces a Luis Eligio de Omni esta noche. Nosotros este mes de Ramadán lo dedicamos especialmente a orar en todas partes por la paz, en todas las regiones de la tierra, a orar por la solidaridad ante la gente. Bueno, por la paz y la solidaridad ante la gente. Luis Eligio de Omni, ¿qué está pasando en Cuba, siguiendo con lo que nos estaba diciendo Orlando Luis Pardo Lazo, de esas manifestaciones que están siendo permitidas de manera controlada, pero permitidas por el gobierno cubano? ¿A dónde puede llegar esto? Esto evidentemente es un juego político del gobierno cubano, porque hay muchas denominaciones de diferentes religiones, hindúes, budistas y de otras tendencias en Cuba, existentes desde los años 90, desde principios de los años 90, en que sacerdotes, monjes entraron a Cuba y fundaron budismo de Nichiren Daishonin, de Ikeda, en la Soka Gakkai. Hay Hare Krishna. Hay Hare Krishna en Cuba. Hay una comunidad muy fuerte. ¿Y salen por la calle cantando y bailando? Nosotros todos los años hacemos un... ¿Usted es Hare Krishna? Soy Hare Krishna de corazón. Ya. No puedo hacer nada en específico porque me gusta experimentarlo todo, pero mi grupo se caracteriza por experimentar todas las espiritualidades que han entrado en Cuba. Y en el caso de nosotros hacemos un festival que cada año tiene un espectáculo que es la Feria Espiritual. Ya el año antepasado esa feria tuvo acoso, tuvo una represión disimulada, fuerte, nos montaron otro espectáculo encima de la feria, pero bueno, lo que quería decir es que en esa feria los Hare Krishna tienen un lugar importante, pero igual lo tienen otras tendencias hindúes, lo tienen religiones yoruba, lo tienen las religiones cristianas, católicas. Es una feria muy ecuménica. En esa feria participan los que se conoce aquí como los tabernáculos, los gospel, las expresiones religiosas musicales que se ven en las iglesias protestantes en los Estados Unidos, entre los afroamericanos. Sí. Sí se ven, porque es un espectáculo que es fundamentalmente musical. Claro.
Es un espectáculo que está abierto a la comunidad que no sabe nada, no tiene información de las distintas espiritualidades que están en Cuba. Y entonces el espectáculo se manifiesta a través de la música. Vamos a ver otro testimonio de un palestino en Cuba. La verdad es que se siente muy mal porque durante este mes nosotros, generalmente como uno de los objetivos del mes de Ramadán, es fortalecer la familia, reunirse las personas, hablarse más de una vez, visitarse mucho. Nosotros no pudimos volver a nuestro país para visitar a nuestra familia. Llevamos más de un año aquí sin poder llegar ahí porque las fronteras se mantienen cerradas. Orlando Luis, ¿demuestra esto que esa constitución atea de 1976 definitivamente no se pudo entronizar culturalmente en Cuba, ni religiosamente en Cuba? Claro. Y también demuestra que el Estado cubano, sobre todo en la medida que se aproxima en lo que yo denomino una transición del castrismo al poscastrismo o a un castrismo sin Castro, por voluntad política de apertura, voluntad política de libertad de asociación religiosa, de libertad de educación religiosa, no tenemos una escuela de ningún tipo de formación religiosa en Cuba, digo como educación general al pueblo, no tenemos programas de televisión y radio y prensa que forme o que sea propio de cada uno de estos grupos, pues forma parte del cinismo de Estado en que va a ser la realidad, la realpolitik de el componente, digamos, espiritual con que el Estado, el Partido Comunista Ateo, que sigue siendo ateo por definición, va a lidiar con estas comunidades. Me gusta mucho, te dije al inicio, cada una de estas personas puede expresar ahí su espiritualidad, más allá de estas operaciones que lleva siempre la seguridad del Estado, pero también me preocupa que algunas de estas manifestaciones religiosas vengan ya acompañadas con su fanatismo. Y te pongo un ejemplo en 30 segundos. Cuando yo trabajaba en el Centro del Libro de La Habana, algunos musulmanes, en este caso iraníes, protestaron seriamente la distribución de algunos libros en la red de bibliotecas oficial del gobierno cubano, incluidos libros de Salman Rushdie, el autor de la novela Versos Satánicos. Bueno, pues puede creer. A quien conocí aquí, a Salman Rushdie. ¿Sí? Puede creer usted, Oscar, que el libro fue retirado de toda la red de librerías, se había hecho una inversión, se había comprado en una editora extranjera y se estaba vendiendo en dólares. Y estos funcionarios adujeron, ¿no? Sentirse ofendidos a su religión y por lo tanto evitaron que el pueblo de Cuba entrar en contacto con el periodismo y la novelística de Salman Rushdie. Y así pasó. O sea, también hay mucho de conveniencia de las alianzas estratégicas. Luis Eligio, ¿los molestan a ustedes con estos festivales y con estas presentaciones, con estos performances, las autoridades cubanas? Siempre que implica la unidad de diferentes tendencias y diferentes grupos, sí. Y es por eso que digo que este video que acabamos de ver es un juego político, porque hay una manifestación pública islámica y evidentemente los espacios públicos en Cuba no le conviene al gobierno cubano que haya manifestaciones así donde las personas puedan tener acceso directo a una manifestación, incluso mezclarse e incluso otros que sientan el derecho de manifestarse también públicamente con sus tendencias. La calle sigue siendo de la revolución y para los revolucionarios. Ese es el discurso y sí, claro, nos molestan con mucho disimulo en el caso de nuestro festival, en el caso de la peregrinación que hacemos al Rincón de San Lázaro el día 17 de los Yoruba, porque temen, porque es una, son ambas actividades muy, muy asimiladas con muchas personas. Con mucha concurrencia. Sí. Orlando Luis y Luis Eligio, los vuelvo a invitar para hablar de otros temas tan importantes, de esa Cuba que no se conoce mucho, que es la Cuba de hoy, la que ustedes conocen y la que ustedes viven, para que nos enseñen. Pues sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias por venir. Al volver, en directo desde Washington, la congresista Ileana Ross, con varios temas de interés en esta noche llena de noticias. Ahora los dejamos con lo último del conflicto de Gaza.